Boys, are you ready for singing? How do you feel? How do you feel? How do you feel? I feel good. I knew that I would. I feel good. I knew that I would now. So good. So good. I got you. Pa 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 pa. Hey guys, how are you today? I hope all is well for you, eh? How do you feel? You feel good? Okay, very well. Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un repaso sobre las inquietudes que ustedes han tenido con respecto a Amazing Grace y con las notas largas en la flauta. He recibido algunos mensajes en los cuales me preguntan que cómo hacen para sostener una nota larga sin que se les caiga la afinación, para lograr un buen sonido en la flauta, y hay muchos interrogantes allí que vamos a tratar de resolverlos el día de hoy. Igualmente con la pista de piano que les envié a Amazing Grace para poder hacer la parte coral, la parte del canto, algunos niños me han preguntado allí, algunos papitos, que en qué momento tienen que entrar en la pista, que no logran identificar que hay un piano sonando allí, pero no logran identificar en qué momento entrar allí a cantar. Entonces todas esas dudas las vamos a aclarar el día de hoy, ¿ok? Esta semana no voy a dejar tareas, simplemente vamos a hacer un repaso general de esta canción y ya a partir de la próxima semana, ya empezando el mes de mayo, vamos a empezar a ver un tema nuevo muy interesante para ustedes, ¿ok? Entonces voy a explicar primero que toda la parte de la flauta, no explicar Amazing Grace, porque esa ya la expliqué en el video anterior, pero sí explicar cómo hacemos notas largas en la flauta. Primero que todo, lo que tenemos que revisar nosotros, que les he dicho mucho en clases, es la postura. La postura es fundamental a la hora de interpretar la flauta. No es así, no es así tampoco. Si ustedes observan, va a hacerme de lado un poco, la espalda debe estar recta, aquí el mentón al frente y la flauta ligeramente inclinada. Lo otro es la embocadura, es decir, cuando vamos a meter la flauta en la boca, ella tiene esta cuñita de aquí, ustedes la ven, la boca debe ir como hasta aquí, hasta la mitad nomás, ¿cierto? De esta forma, apretando con los labios, un poquito, tampoco mucho pues, sino solamente un poquito, ¿cierto? Lo otro importante es la respiración. Recuerden que hay que respirar para tener aire suficiente, y lo otro es, para lograr un buen sonido, pronunciar la sílaba tú. Tú se logra con la... es un fonema labiodental, es decir, que con la lengua, con la lengua, sobre los dientes superiores, tú, tú. Entonces, pero con la flauta acá. Pronunciando la sílaba tú, logramos darle empuje o ataque al sonido. Ahí hicimos la escala completa, muy bien. Lo otro importante es la respiración. Nosotros tenemos que respirar y tomar aire suficiente para poder prolongar un sonido. Que el sonido se mantenga. ¿Qué pasa si no tenemos suficiente aire? Pues si nos quedamos sin aire, pues va a pasar esto. La flauta nos comienza a pitar, se cae la afinación y el sonido no va a ser limpio y cristalino y con buena entonación de acuerdo al tono que debe tener la nota, ¿ok? Ustedes pueden hacer el siguiente ejercicio, decir varias veces tú, 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 pero con las notas aquí y haciendo una escala, por ejemplo, sol, la, si, la, sol, pronunciando la sílaba tú. Y completar la escala aquí. Bien, ya para la parte de la voz, entonces, lo que debemos hacer es dejar que la pista del piano corra por 9 segundos. Y en ese preciso instante, cuando hacen la pausita allí, ustedes entran a cantar. Voy a hacerlo para que ustedes observen bien en qué forma lo van a hacer ustedes. ¿Listo? ¿En qué momento es que ustedes entran a cantar? Amén.
De esa forma lo van a hacer ustedes. Obviamente que ustedes lo van a cantar con las voces agudas porque los niños tienen un registro más agudo que los adultos. Yo lo hago con una voz grave porque mi voz es grave, pero ustedes lo cantan en el registro agudo. Amazing grace, how sweet. Arriba, ¿sí? Lo cantan con buena entonación y todo, con esa expresión para que suene así bonito, pues mucho más bonito que el teacher, obviamente. Les va a sonar a ustedes porque ustedes tienen unas voces preciosas. Entonces, síganlo trabajando. Esta semana no les voy a dejar tareas ni trabajos, simplemente es repaso de esto que estamos haciendo. A partir de la próxima semana empezaré a revisar ya en detalle los trabajos que ustedes han hecho y la próxima semana empezaremos tema nuevo también, ¿ok? Entonces, ok, guys, see you soon. Bye bye.